diferentes condenas a penas de prisión a sindicalistas que participaban en piquetes de folga, donde Suizas para la Democracia valoramos que a sanción prevista, no artículo 315.3 del Código Penal, resulta desproporcionada en relación con los hechos. Por eso solicitamos o indulto para las personas condenadas, porque precisamente a medida de gracia ten como finalidad principal aplicar razones de equidad que eviten que un rigor en la aplicación de la norma pueda elevar a resultados desproporcionados. Hay que recordar que el bandito precepto tenga su origen en el ordenamiento penal franquista, cuyo redactado manténse casi intacto y que en el régimen anterior tenía como finalidad reprimir las folgas. Queremos informarvos de que en el Parlamento se presentó por parte de BNG y de Esquerra Unida una proposición de ley para la derogación del artículo 315.3, que es lo que está implicando a entrada en prisión de estos dos compañeros, así como del resto de compañeros y compañeras que están en todo el Estado amenazados por estas medidas. También tenemos que informar que el día 15 va a haber una reunión de los sindicatos con ministro. En función de lo que acontezca en esta reunión, elaboraremos un calendario de movilizaciones, lo que vos informaremos oportunamente.